¿Podrían decirnos por qué llamar a la banda Belaco? Se llama así porque empezamos a ensayar en una fábrica, antigua fábrica, que pertenecía al abuelo de Josu y Lore, el guitarrista y la bajista, que justo están aquí. Y es un barrio de Alcía y es una zona industrial. Entonces el País Vasco está muy conectado con el pasado industrial que tuvo y el grupo está directamente conectado con ese contexto porque la música que hacemos pues, es oscura y es un poco condicionada por el sonido de fábrica. Eso es, con mucha reverb, mucha eco, un sonido como grande. ¿Cómo ven la entrevista? ¿Cómo ven el movimiento musical en el País Vasco? ¿Cómo lo describiría? A día de hoy, bueno, yo creo que siempre ha sido como muy particular con denominación de origen y ahora mismo están pasando cosas muy muy interesantes que desgraciadamente no ven la luz como nos gustaría y es un momento yo creo que muy efervescente que en el cual los grupos ayudan mucho. Hay variedad, la gente quiere hacer cosas nuevas y no estancarse en lo mismo y si investigáis un poquito por internet y busquéis grupos como Hulk, como Lucky Egg, grupos como Yellow Wing Machine, Luma, Smoke Idols, Serpiente, Lester y Eliza, pues encontraréis auténticas joyas. ¿Cómo ha sido la experiencia de venir a México? ¿Es la primera vez que viene? Es la segunda vez, vinimos hace un año, estuvimos solo una semana y aquí llevamos desde el 6 de octubre, así que casi mes y medio, una experiencia muy positiva porque el público es una gozada, la gente es súper maja y nosotros somos muy del directo y de retroalimentarnos con el público. Entonces como la respuesta casi siempre es muy positiva, nosotros lo pasamos muy bien. Te motiva eso y te vienes arriba y todos los conciertos son geniales. Otras tocadas en nuestro país. Ayer tocamos en el Collective Moy y fue una pasada de sitio y mañana estaremos en La Feliz. A la vuelta, o sea, el domingo ya nos vamos y volvemos en marzo para el Vive Latino. Muy bien. Y ya con el siguiente disco que distribuiremos por aquí, por México. Se podrá comprar aquí en tiendas y tal, o sea que... Ahora háblenos de su disco, de su música, ¿dónde la podemos encontrar? Los primeros dos discos se pueden encontrar en todo tipo de plataformas, Spotify, iTunes, en YouTube también. Y como decía Chris antes, lo bueno y lo que nos hace felices es que el tercer disco, que saldrá en febrero, estará aquí disponible en tiendas, o sea que se podrá comprar y tener en físico también. ¿Cómo se llama ese disco? ¿Podrían hablarnos del arte del disco? El próximo. Del actual y del próximo, por favor.
¿Tiene micrófono eso? O sea, no, sí. Ah, vale. Es que no, es por no gritar. El anterior disco se llama Amen, que significa aquí en vasco, y el próximo disco se llama Render Minam Trivial Violence, haciendo referencia a Trivial Violence, las iniciales TV de televisión, y tiene pues, más carga social y cada letra de cada tema habla de una preocupación distinta de las cosas que pasan a día de hoy. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Redes sociales? Redes sociales, en Facebook somos Belaco Band, Belaco Music, perdón. En Twitter sí somos Belaco Band. Y en Instagram somos Belaco con dos os. Con B y con K. Un saludo para la gente de Quema tu Cabeza y todos los que nos vayan a ver en esta entrevista.